The same question as I asked earlier. How many voices are there? 600. 600 the voices. Oh no, the joke. How many really are there, Margaret? I think so far we've had 10. Three. Sensible voices. But the rest of the names are absolute rubbish. Is anybody there? No. Who's there? Doctor. Doctor who? Bienvenidos un día más a este canal. Yo soy Morellana y hoy vengo a contaros una historia que seguro os provocará terribles pesadillas. En este vídeo voy a hablaros de uno de los casos paranormales más documentados de la historia, el poltergeist de Enfield, que fue investigado por el famoso matrimonio de demonólogos Ed y Lorraine Warren, aunque en realidad no tuvieron tanto protagonismo como nos hicieron creer en su película. Pero antes de meternos de lleno en este caso, recordad suscribiros al canal, dejar un like y compartir este vídeo para ayudarme a seguir creando contenido como este. Recordad también que podéis seguirme en todas mis redes sociales, Instagram, TikTok y Twitter, porque por ahí publico contenido muy interesante. Y que tengo un podcast, La Crónica Oscura, disponible en iVoox y Spotify. Podréis encontrar todos estos enlaces en la cajita de información. Y ahora sí que sí, dicho todo esto, vamos con lo que importa. Si estáis intrigados con el misterio de hoy, apagad las luces, tomad asiento y acompañadme a conocer al poltergeist de Enfield. A mediados del año 1977, Peggy Hodgson se mudó a una pequeña casa de dos plantas y tres habitaciones en el número 248 de Green Street, en Enfield, una localidad situada al norte de Londres. Para ella y para sus cuatro hijos, Margaret de 13 años, Janet de 11, Johnny de 10 y Billy de 7, esta mudanza suponía un nuevo comienzo, ya que Peggy acababa de divorciarse de su marido y padre de sus hijos. Sin embargo, en el momento en el que los cinco miembros de la familia se trasladaron a su nuevo hogar, no podían ni imaginarse lo que estaban a punto de vivir. No pasó mucho tiempo hasta que dos de las hijas de Peggy, Janet y Margaret, que dormían en la misma habitación, empezaron a presenciar cosas extrañas. Una noche, las dos niñas empezaron a gritar de repente. Su madre subió corriendo las escaleras y cuando abrió la puerta de su habitación, se las encontró escondidas bajo las sábanas. Janet y Margaret le contaron a su madre que sus camas habían empezado a moverse solas y que estaban escuchando ruidos muy extraños que venían de las paredes. Peggy revisó la habitación y no encontró nada raro, así que, como suele pasar siempre en este tipo de casos, no le dio importancia a lo que le estaban contando sus hijas y pensó que simplemente se trataba de una pesadilla. Durante las siguientes noches, las dos niñas continuaron quejándose a su madre de sucesos similares, muebles que se movían solos, ruidos que cada vez eran más fuertes, etc. Pero no fue hasta la noche del 11 de agosto de 1977 cuando Peggy Hodgson empezó a creer todo lo que sus hijos le contaban. Esa noche, la del 11 de agosto, la mujer se encontraba en el salón de su casa viendo la televisión. Parecía ser una noche completamente normal, hasta que Peggy empezó a escuchar unos fuertes ruidos que parecían venir de la cocina. Al principio pensó que el culpable de este alboroto
era su perro, Bobby, pero no tardaría en darse cuenta de que lo que pasaba era en realidad algo mucho más siniestro. Tan solo 10 días más tarde, el 31 de agosto, Peggy se despertó en mitad de la noche, pero no por los gritos de sus hijas. En esta ocasión fue ella misma la que escuchó cómo los muebles de la habitación de las pequeñas se movían y arrastraban por toda la estancia. Se levantó de la cama y al abrir la puerta del cuarto pudo ver con sus propios ojos cómo un baúl se arrastraba por el suelo como si una fuerza invisible lo estuviera empujando. Aterrorizada, volvió a colocar el baúl en su lugar y registró la habitación para comprobar que todo estaba en orden. Justo cuando iba a salir por la puerta, el mismo baúl volvió a moverse de nuevo. En ese momento, Peggy cogió a sus hijas y salió corriendo de la habitación. Después se marchó a casa de unos vecinos para pedir ayuda. Lo primero que se le pasó por la cabeza era que había un intruso en su casa, así que, obviamente, necesitaba que alguien la ayudara a registrarla de arriba a abajo. Fueron 5 las personas que, de madrugada, revisaron toda la vivienda, pero no encontraron nada que pudiera dar una explicación racional a los sucesos que, por cierto, también fueron presenciados por los vecinos, ya que estos escucharon golpes y ruidos que no tenían una procedencia clara. Venían de la pared, del dormitorio, del techo. Entre todos decidieron finalmente llamar a la policía, que se presentó en el lugar minutos después. Los agentes volvieron a registrar la casa, pero tampoco encontraron ninguna explicación a lo que los testigos decían que estaba pasando. No había cables ocultos ni ningún tipo de mecanismo que pudiera mover los muebles por sí solos. Tampoco había ningún intruso, pero los fenómenos seguían sucediendo. Así que lo que sí que pudieron hacer fue un informe de lo que habían presenciado en aquella casa: ruidos, golpes y objetos moviéndose. Came off the floor, or nearly a half inch, I should say, and I saw it slide off to the right, about 3.5 to 4 feet before it came to rest. I checked for wires under the cushion of the chair, and I could find no explanation at all. Cabe decir que algunas fuentes dicen que en realidad en el informe de los guardias decía que no habían encontrado nada extraño en la casa, a excepción de algunos muebles tirados por el suelo, y que no habían hecho referencia a ningún suceso paranormal. Sea como fuere, Peggy ya no sabía qué hacer, empezaba a estar realmente preocupada por lo que estaba pasando, así que en los días siguientes contactó con uno de los periódicos más famosos del país, el Daily Mail, y al poco tiempo el reportero George Fallows y el fotógrafo Graham Morris acudieron a la casa. Para ese punto, los fenómenos paranormales se habían intensificado y se habían vuelto más violentos. Ahora sucedían en toda la propiedad. Los juguetes volaban por los aires, las sillas se movían, las camas se agitaban. Y eso mismo fue lo que vieron George y Graham. Uno de ellos, de hecho, pudo comprobar cómo una pieza de un juguete desmontable chocaba contra su frente mientras trataba de tomarle una fotografía. El periódico se hizo eco de este caso y se convirtió en uno de los temas más controvertidos y mediáticos del momento. Tanto fue así que hasta la BBC se presentó en la Casa Encantada para hacer una investigación. Sin embargo, tras grabar algunas imágenes y algunos de los fenómenos inexplicables, descubrieron que no había nada que emitir, ya que toda la grabación había desaparecido. La cinta estaba completamente retorcida e inservible. Se dice que Peggy llegó a declarar ante las cámaras que en la casa se habían dado varias combustiones espontáneas, es decir, que aparecían llamaradas de fuego en diferentes puntos de manera repentina, y que 2 de sus hijos habían visto a Janet levitando en el aire mientras ella dormía. Este último fenómeno habría sido captado en las imágenes tomadas por el fotógrafo del Daily Mail, Graham Morris, que supuestamente registró cómo la joven Janet levitaba en su habitación. Pero mientras los medios de comunicación se peleaban por conseguir pruebas de los fenómenos poltergeist y paranormales en la casa de los Hodgson,
el infierno de la familia continuaba. En una ocasión, uno de los hermanos empezó a quejarse de un fuerte dolor en una pierna. Apenas era capaz de moverla. Según decía, era como si un hombre le estuviera apretando el muslo con las dos manos. Viendo que la cosa iba peor y que, de momento, nadie conseguía darle respuestas a lo que estaba pasando, Peggy contactó con la Sociedad para la Investigación Psíquica. Uno de sus investigadores, Maurice Gross, se presentó en la casa pocos días después. El 8 de septiembre, Gross se encontraba en la vivienda con el fotógrafo Graham Morris cuando escucharon un fuerte golpe en la habitación de Janet. Cuando fueron a comprobar lo que estaba sucediendo, descubrieron que la niña estaba durmiendo plácidamente mientras una silla levitaba a su lado. Las puertas de los armarios se abrían solas y algún juguete volaba por los aires. Además, los dos hombres tuvieron una sensación muy extraña cuando entraron en la habitación, como si la temperatura en ese cuarto fuera más baja que en el resto de la casa. I look under this bed, I look under this one, and as I stand up, I see it. There she is, across this radio, one leg in the air, and her head hanging down. Just to prove that I wasn't mad, I yelled for my wife to come up to see what I have just seen. But she was asleep. Maurice Gross y su compañero William Playfair investigaron los fenómenos en el hogar de los Hodgson durante 6 meses. Según sus investigaciones, llegaron a registrar numerosos fenómenos extraños como, por ejemplo, sofás levitando, camas y mesas dándose la vuelta, tazas que se llenaban de agua de forma repentina o guantes de cocina que ardían solos. Finalmente, concluyeron que el foco de la actividad paranormal no era otro que la propia Janet, ya que ésta no tardó en empezar a hablar con una voz masculina, voz que obviamente no era la suya. Además, cuando esto sucedía, la niña utilizaba un lenguaje grosero e impropio de alguien de su edad. Janet además se golpeaba contra las paredes, era lanzada por los aires por una fuerza invisible y, según sus declaraciones, la cortina de su habitación llegó a enrollarse en alguna ocasión alrededor de su cuello como si intentara ahogarla. ¿Pero quién era el ente que supuestamente estaba provocando todo este caos? Según la voz que se apropiaba de la pobre Janet, se trataba de Bill Wilkins, un hombre ciego que había vivido en aquella casa durante décadas y que, según decía, había terminado sus días allí mismo. Investigaciones posteriores demostraron que, efectivamente, un hombre llamado Bill Wilkins había perdido la vida a los 72 años de edad en aquella misma casa a causa de una hemorragia. Pero, ¿cómo era posible que Janet, que recordemos, solo tenía 11 años, supiera todo esto? Then I had a language and I fell asleep and I died in a chair in the corner downstairs. Como resultado de la actividad poltergeist en la casa, Janet terminó apareciendo en la primera página del Daily Star, acompañada del titular Poseída por el Diablo, y fue apodada como la Niña Fantasma. Llegó a estar ingresada durante 6 semanas en el Hospital Psiquiátrico Maudsley de Londres. 6 semanas en las que le hicieron diferentes pruebas que concluyeron que no tenía ningún desorden mental. Cabe mencionar también que durante el tiempo que Janet estuvo en el hospital, los sucesos se detuvieron en la casa y se reanudaron cuando ella volvió. Decenas de expertos acudieron a Enfield para intentar verificar o desmentir los fenómenos paranormales que allí se producían, entre ellos la psicóloga Anita Gregory y John Beloff, que se mantenían muy escépticos y sugirieron que esto podía ser un fraude orquestado por la familia o incluso por la propia Janet, fruto de su necesidad de atención. Esto lo demostraron colocando una cámara oculta en su dormitorio. En las imágenes captadas se veía como ella doblaba cucharas y trataba de hacer lo mismo con una barra de hierro. Las acusaciones contra Janet no se hicieron esperar
y ella, junto a uno de sus hermanas, admitió que sí que había provocado algunos de los fenómenos, pero que solo lo había hecho para darle más credibilidad al caso y tratar de demostrar a los escépticos que todo era real. In every story of things that go bump in the night, there are two possibilities. One, that it's a hoax. Two, that there's something going on beyond the grasp of the human mind. If this is a hoax, it means that some of the 17 people who've seen things have been playing an elaborate and twisted joke on the others. If it isn't a hoax, it means that either those 17 people have all been having hallucinations, including the police, or this is the best documented ghost story of all time. Y efectivamente hubo muchos que pensaron que la familia lo había inventado todo, utilizando trucos de magia para conseguir una casa nueva y mejor. Pero aunque la señora Hodgson era madre soltera con 4 hijos, la periodista de BBC Radio, Rosalind Morris, que había entrevistado a la familia en varias ocasiones, negó esta posible motivación, alegando que Peggy creía que tenía una buena casa y que parecía sincera en todo lo que contaba, ya que se la veía realmente asustada cuando hablaba de los fenómenos paranormales. Por su parte, el abogado Richard Gross, hijo del investigador que interrogó al espíritu y que de hecho estuvo presente durante la grabación del interrogatorio, descartó la posibilidad de que Janet Hodgson estuviera fingiendo la voz o que se tratara de un fenómeno de ventriloquía, ya que según sus palabras, mantener este tipo particular de voz por un periodo de tiempo prolongado sin dañar las cuerdas vocales era imposible. Y Janet podía pasarse horas hablando de esa forma. ¡Qué inquietante espíritu! Yes, that's right, you understand. Now, do you enjoy upsetting this family? You do. Well, now, will you please go away? Because I think you've had enough of your jokes. You won't go away. But I would like you to go away, and go away because I think you've been upsetting this family long enough, and it's time you went away. You understand me? Please go away. I'm invisible. You're invisible? Why are you invisible? Because I'm a G-H-O-S-T. Say something. Yeah! Who's Chase is here? El infierno de la familia continuó durante varios meses, y según los informes de las diferentes investigaciones, los fenómenos en la vivienda solo disminuyeron en 1978, cuando el famoso matrimonio Warren, que estaba muy interesado en el caso, se trasladó a Enfield. Ed y Lorraine Warren no pudieron documentar y experimentar la sensación de pánico que inundó la casa Hodgson durante el comienzo de los eventos, pero sí que grabaron levitaciones, los cambios de lugar de los objetos y muchas horas de psicofonías y voces de los espíritus en diferentes habitaciones. Su teoría sobre los hechos se publicó en el libro The Demonologist, The Extraordinary Career of Ed and Lorraine Warren, en el que concluyeron que este caso había sido totalmente verídico, aludiendo a las pruebas recabadas tanto por ellos como por los investigadores de la Sociedad para la Investigación Psíquica, y a los más de 30 testigos que habían presenciado los extraños sucesos, entre ellos varios policías y periodistas. Cabe decir que el 90% de los sucesos paranormales pudieron replicarse por métodos científicos, y el resto se justificaron con teorías psicológicas sobre histeria colectiva, ya que los familiares de Janet sí que estaban convencidos de que ella estaba poseída, pero el periodista Maurice Gross y el fotógrafo Graham Morris aún creen que fue real. Además, Janet, en una entrevista que concedió años después al Daily Mail, mantuvo que todo había sido real e incluso admitió que había jugado a la Ouija con su hermana poco antes de que comenzara la actividad paranormal,
lo que, según ella, explicaría todo lo que pasó en su casa entre 1977 y 1979. Poco después de que cesara la atención de la prensa por el caso conocido como el poltergeist de Enfield, el hermano menor de Janet, Johnny, perdería la vida a causa de un cáncer cuando apenas tenía 14 años. Su madre, por otro lado, también desarrolló un cáncer de mama que le quitó la vida en el año 2003. Tras el fallecimiento de Peggy, el matrimonio Bennett y sus cuatro hijos se mudaron a la casa, pero se marcharon de allí tan solo 2 meses después. La familia contaría más tarde que se sentían incómodos dentro de la vivienda, como si alguien los estuviera observando. Aunque lo más aterrador para ellos fue el momento en el que una de sus hijas vio a un hombre desconocido entrar a su habitación por la noche. Fue justo después de este suceso que decidieron marcharse de allí. Y hasta aquí ha llegado la escalofriante historia del poltergeist de Enfield, una historia que aterrorizó al Reino Unido y que inspiró varias películas, no solo la segunda parte de Expediente Warren, que sinceramente no me gustó nada. De hecho, creo que me quedé hasta dormida. Así que desde aquí os recomiendo que os veáis Ghostwatch, película sobre la que ya hablé en Instagram y que tiene una historia bastante turbia detrás. Si os ha gustado el vídeo, dejad un like, suscribíos al canal y compartidlo para ayudarme a seguir creando contenido como este. Recordad que podéis seguirme también en mis redes sociales, Twitter, Instagram y TikTok, que tengo un podcast, La Crónica Oscura, disponible en iVoox y Spotify. Y que si os habéis quedado con ganas de más, podéis echar un vistazo a estos vídeos que os dejo por aquí. Por mi parte, y como siempre, os dejo todas las fuentes consultadas en la cajita de información. Y dicho esto, yo me despido. Hasta la próxima historia.